Nefa, Dime. ¿dónde estás que no estás en la reunión? Estoy llegando. Claro, Son siempre llega la... tarde. No, aquí no. Espera, que me he equivocado de sitio. Voy a subir por aquí en plan de como dramáticamente, ¿vale? Esto no lo corto, esto viene así ya, ¿eh? O sea, esto viene sin cortes, ¿eh? Ahí voy, ¿eh, chicos? Vale. Todos serios, ¿eh? Cuando suba, todos serios. Hola, buenas tardes, gracias por venir a la reunión. Buenas Hola. tardes. Alguacil Sebrete, Dígame. ¿por qué no has anunciado mi llegada? El señor Mejillones, el extinto, está aquí. Muy bien. Ya está. Buenas tardes, caballeros. Por favor, Choricillo, puedes sentarte ya. Gracias. Bien. Han ocurrido hoy varias cosas, las cuales quiero comentar en el punto del día de hoy. Varias cosas, muchas cosas. De hecho, han pasado demasiadas cosas en muy poco tiempo. Ayer. Esto está grabado. Esto está grabado. Ya lo vais a ver. Ayer mataron al titán del desierto. Lo cual dije, oye, vamos a acercarnos, el Severete y yo, con un pájaro, a ver si conseguimos desbloquear los enagramas. Resultado del experimento: Severete los desbloqueó y yo no. No preguntéis. Ahora verán el vídeo los suscriptores. Vale, compañeros. Esto no sé cuándo lo voy a subir, pero básicamente hay alguien que ha invocado. Bueno, la tribu de los Sons of Anarchy ha invocado el titán. Lo van a matar. Así que me voy a poner cerca para desbloquear el tech. Básicamente. ¡Arre, chamullero! ¡Con el pajarito! ¡Ah, mira, de la torreta me disparan! ¡Me cago en la vez! ¡Te he dejado un bicho ahí! ¡Me cago en la verga! ¡Hostia! Madre mía, poco más y muero. Bueno, yo le tengo que pegar un golpe, ¿no? ¿Algo le tengo que dar? Sí, pégale por si acaso y quédate cerca. Vale, le voy a pegar un franca. Voy a gastar una bala, voy a gastar. Ya está. Ya le desbloqueo el Toltec. ¡Arre! ¡Re vago, loco! ¡Pam! Uy, le caen todos los escopetazos, tío. Le doy y le caen todos los escopetazos, ¿eh? Pero Pues igualmente no le están quitando 8 de vida con las torretas. No serán mucho de tontos, vida. ¿no? Por un casual. O sea, están gastando. ¡Hostia, pero qué me ha dado un balazo, tío! Vamos a Quítame. ver, chaval. Tú me has disparado. Yo no, Matías. Si queríais matar al boss, me podíais haber avisado y le meto un puñetazo, ¿sabes? Espérate, que voy a desbloquear Que muere, que muere. Voy a acercar al tech. Me voy a acercar al tech a ver si desbloqueo algo, tú. Vamos, vamos. Aquí todo garrapiñando, o sea, está a punto de morir y aquí Vamos garrapiñando, ¡loco! a comernos, a ver si por suerte le llevamos Me el queda loot. Poco, tío. ¿Te imaginas que le doy y me llevo todo el loot, tío? ¡No me! No me lo creo, te lo juro. No me lo creo. ¿En serio pasa lo que acaba de pasar, tío? No me lo fucking. No me lo fucking creo, en serio. ¿Esto es de verdad, tío? Dime que estoy soñando. Sí. ¿Ahí te he bloqueado el tech? Yo sí. ¿Y tú se ve? No sé, lo voy a mirar a ver. Es que me estaba riendo de lo que ha pasado en ese momento. Hijo de perra. Bien, después de este fail, comenzamos con el segundo punto del día. Hoy, chicos, nos han faltado el respeto. Nos han faltado el respeto hoy, chicos. Nos han faltado el respeto. Nefita, infórmanos. Sí, pues yo, como por sabéis encima, que. Por encima, por encima. Tampoco te excedas, ¿eh? Sabéis que madrugo, soy el único que hace algo de grupo. Pues esta Dime. mañana a las 7 de la mañana he visto a gente acercando corruptos a casa. Y bueno, uno de ellos, pues, lo ha Ajá. liado. No vamos a decir quién es, no vamos a decir quién es. Simplemente lo vamos a dejar en el aire. Porque no queremos que se sientan aludidos, porque si no, pues, se van a defenderse y tal. A consecuencia de esto, que han metido corruptos dentro de nuestra casa, ha pasado lo siguiente. Venid, chicos, por favor. Por cierto, vamos a poner alerta roja. Uy, sí, alerta roja. Estamos en peligro, Alerta roja. Estamos en alerta roja, que lo sepáis. No digo más. A ver. Tonto que es, macho, de verdad. Mirando que el agujero que han hecho en nuestra base, un giganoto corrupto. Ahí, míralo. ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? ¿Cómo que dónde, Nefa? ¿Cómo que Aquí no dónde? giganoto. ¿Me estás vacilando o qué? O sea, ¿cómo que dónde? No veía, tío, tapar el gigante. Pues bien. Ah, por cierto, tenemos los nuevos vecinos que son los originesos, que ahora están ahí y nos cubren el hueco de ahí arriba. Si por ahí arriba cae un giganoto, pues cae directamente en su casa, ¿sabes? O sea. Es más, sería una pena, ¿eh? Sería una pena que cayese uno. Bueno, la gente esta, ellos no lo saben, pero nosotros ya sabemos quién ha sido, porque les hemos estado viendo y nos lo ha confirmado una persona que los vio incluso meter el giganoto dentro, o sea, traer al giganoto para aquí. Que no se preocupen, que estén tranquilitos, niños, estad tranquilos.
porque ya sabemos quiénes sois. Y vamos a ir a por aquí vosotros. Y los dimos nombre y los reviento, hombre. Vamos a ir a por vosotros. Tío, vamos a reventar la casa y la vamos a chafar. Os la vamos a. Os vamos a chafar la casa. La casa. Han mordido más de lo que pueden tragar. Y vamos a cagar en vuestras camas. Exacto. Cama. Así, así, mira, una cama. Una cama. Vamos a llegar ahí, vamos a subirnos encima de vuestras camas y nos vamos a cagar. Y os vamos a dejar el choricillo. Encima. Nos vamos a subir sin quitaros las zapatillas. Las zapatillas. Ha estado rápido, tío. El choricillo está rápido. Me ha sorprendido, la verdad. Bueno, después de eso, segundo tema del día. Esto lo vamos a dejar para mañana. Porque hay una cosa que nos concierne mucho más hoy. Hoy mucho más nos concierne. Ay, espérate. Por cierto, ya están acabadas las habitaciones. Todo este bullicio de metal que ves aquí está acabado ya. Así que vamos a enseñar las habitaciones, cuál es la habitación de cada uno. Vale, esta habitación de aquí es la de feedback. Venid, chicos, que os voy a enseñar. Choricilla, ven aquí. Espérate, que tiene que venir el choricillo. Que me has tirado, espérate. Ah, que te has caído, no me he dado cuenta, perdona, Me he caído, me he repalado, compañero. Ah, vale, te has repalado, es diferente, te has repalado. A ver, ¿dónde estáis? Sube, choricillo, que te vamos a enseñar ahí, por aquí. Vale, esta es la habitación de feedback, vamos a ver. A ver. Increíble, qué bien la decorado, Wow. Qué minimalista todo, Qué minimalista, tío, todo, Allí, ¿y esto? Eso es para aguantar las torretas. Y eso es un rey, si lo está apagando, ¿no? Sí, ahí abajo. Bueno, da igual, déjalo. Sí. Vale, siguiente habitación. La habitación del Severete, la verdad es que es la que está mejor de todas, yo creo. Está bien. Es esta. Ha hecho aquí un mural con un montón de bichos. Está guay esto, Está guapo esto. Es una batalla. Dice que es una batalla, pero no sé yo, la verdad. ¿Una batalla? ¿Y este oso qué pinta? ¿No pinta nada este oso? Es que me sobraba un hueco. Todos los bichos aquí, con las armaduras y todo, y de repente sale un oso, ¿sabes, tío? Aquí normal. Vale, siguiente. Y un cajón con un espejo, muy bien. Siguiente habitación. Ah, la de choricillo es esta, que es la más grande. A ver, es la más grande, pero he de decirte una cosa, choricillo. A ver, espérate, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es? No, te flipes poniendo cosas, ¿vale? Es la más grande, pero también tiene un inconveniente, ¿vale? ¿Pero dónde está? Pero es que no veo nada, hasta que no vea. Ven, se entra por aquí. Pues loco. Chori, ¿ves? Ahí está la habitación, Chori, mira. Ábrela. Bueno. Está bien, está bien. Ay, le cabe un comedero para el pico. Tiene una pista. Mira qué vista, mira qué vista. Central, mira qué vista. Bueno, no entiendes todo que no caemos. No entiendes todo que no caemos. A ver si caemos. Creo que ni siquiera caemos. Tú me dices que caemos. Mira, Chori, caemos todos. Qué pedazo de vista, gracias, chicos. No me puedo mover. Dos pisos, una pista es increíble. ¿Qué más quieres, choricillo? Un duplex. Un ático duplex, choricillo, un ático duplex. Qué suerte, gracias, chicos. De nada, hombre, choricillo, venga, vámonos. Está duro, tío. Bueno, ahora vamos al piso de arriba, que senta por aquí, venir. Vale. Bueno, está bien, hay que admitirlo. ¿Esta es la habitación del rusito? Todo hay un espejo, ¿sabes? Hay un espejo y el rusito aquí doblado, ¿sabes, tío? O sea, parece la niña de The Ring, tío, rusito. Bueno, ahora viene la mía. Y la del Nefa, la verdad es que como ha venido el último, se ha quedado sin habitación el mongolo, así que… Por lo menos tengo una, aunque sea pequeña. No me habéis hecho ninguna habitación, de verdad. Es que no cabían más. Bueno, luego veremos qué hacemos, va. A ver, esta es la mía, ¿vale? Mirad que, mira qué bien decorada está todo. Qué mirad, grande, ¿no? Aquí estoy qué yo, grande. Aquí estoy yo, mira. En el techo. ¿Qué haces? Que pareces Spiderman ahí arriba. Aquí es Silver Surfer. Me falta la rampa de metal, tío. Bueno, es que como estamos en alguien me la he hecho de piedra. Bueno, después aquí tengo un espejo para ver lo guapo que soy cada mañana, para hacer cerveza. Aquí tengo un giganoto. Después aquí tengo, bueno, varios bichos por aquí, una lemera para decorar y eso, y aquí unos armarios. Y luego aquí, esto es para controlar, hay aquí un de este y aquí esto es para controlar toda la casa desde aquí, desde este código. Desde aquí puedo controlar todas las puertas, que se abren todas las puertas, que se cierren todas, todo lo puedo controlar. ¿Os ha puesto cámaras en las habitaciones? No, choricillo, no te la tuya no cabe una cámara, la tuya. Y aquí he puesto unas camitas aquí.
para aparecer y eso. Vaya, esa está más grande que mi habitación. Y aquí arriba he puesto unas cajas fuertes para guardar mis cosas. A ver, ¿qué has guardado? Nada, de momento nada. Vale. Pero quiero guardar cosas. Igual la modifico, pero aquí todo está lleno de luces lilas y esas cosas. Bueno. ¿Tú qué, para? ¿Qué te pasa, pringao, Te reviento, pipa, pringao. Sí, para, Nefa, para. Y aquí, mira qué guapo. Las vistas que tiene esta habitación, madre mía, mira. Vistas a la mierda, la verdad. No, Nefa. ¿Te pensabas que no te habíamos hecho habitación, Nefa? Sí. Pues no, te hemos hecho una, ven. Bueno, ahora está acordado de un sitio que le sobra y ahora está corriendo con el cartel a ponerlo en la entrada. Fijo, fijo. Que no, Nefa, que no. ¿Cómo puedes pensar eso de mí, tío? Estamos en la alerta roja, no estoy para tonterías hoy, Nefa. La habitación está aquí, ven. Y con las mejores vistas, la verdad. Aquí, detrás de esta puerta. No me lo creo. ¿Por qué no hay ningún cartel? Entra, Nefa. ¿Y por qué tengo que entrar yo? ¿Qué es que esto no me huele bien? Ven, ¿quieres entrar, idiota? ¿Pero qué haces? Ahí, venga, ya está, esa es tu casa. mira qué habitación más grande, Nefita, ¿has visto? Ojo. Hola, viene con un magamar de premio, tú. Sí. ¿Has visto qué grande la habitación, Nefa? Hulo, hay que comprar muchas cosas, Y mira qué vistas, tú. Sí, mira. Es la más grande de todas. Y sigue por aquí, mira, sigue por aquí, mira. Sigue por aquí todo, mira. Hulo, pero guau, esto grande, tío. Te están intentando decir algo, compañero. Dame a tu ciervo para ir rápido por tu pedazo de habitación, loco. Muy bueno, bonito, muy bonito. Gracias, Nefa. Ya sabes que es lo más bonito para ti, mi niño. Bueno, a ver, voy a coger unos cuantos C4, que lo vamos a necesitar. Se me ha ocurrido una cosa. Con choricillo, que cabéis los dos perfectamente. A ver, ¿qué se te ha ocurrido, Pongolo? Lo verás ya, el próximo vídeo lo verás. Te lo dejaré preparadito. Bueno, a ver, hoy, chicos, lo que ha pasado. Bueno, vamos al de este que vamos a acabar de decir, el último punto del día, que queda un punto todavía por saber. El último punto del día es el punto más importante. Y es que alguien ha blasfemado contra todos nosotros, diciéndonos que éramos todos unos mancos, que no sé qué, que su base no la podían redear, que no sé cuántos, no sé qué mierdas ha dicho, la verdad. Pero no solo nosotros, sino tu servidor. Sí, todo servidor, que todos los servidores eran unos mancos, que no sé qué, no sé cuántos, que su base no la podían redear en la vida, que no sé qué, no sé cuántos. Y hoy le vamos a demostrar que podemos pesearle la base y chafársela. Así que hoy vamos a ir a esa base y les vamos a hacer un pequeño regalo, ¿vale? Una minucia, un aire acondicionado o la casa. Antes de eso, como he dicho, Severete ayer desbloqueó el enagrama para poder hacer la... La impresora. Eso, la impresora tech, así que vamos a hacerla, ¿vale? Para hacer una cosa importante hoy, compañeros, ya para la impresora tech. A ver, ¿dónde está...? ¿Qué necesitas de materiales? Cógetelos. ¿Viste que bien ordenado está todo, tío? Madre mía, es que de verdad... 5.000 lingotes de metal. Joder, ¿en serio? ¿5.000? Sí. ¿Tenemos tanto metal? A ver, aquí hay. Hay 1.600 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1.400. Pues tenemos 3.000, nos faltan 2.000, cracks. Joder, yo tengo mi caja fuerte tengo yo, No, no nos va a llegar, Da igual, no pasa nada. En el siguiente episodio no pasa nada. A lo mejor en el raideo sacamos suficiente. Ya, por eso. Lo que quería hacer era el mecha. El mecha nuevo de metal. Quería hacer varios mechas, pero claro, como no tenemos metal, pues... Quería hacer tres. Y no tenemos ni para uno, así que... Madre mía. Joder, loco. Si vale 1.000 de metal, Mongolo. ¿El qué? ¿El robot? Sí. La impresora. Pero hay que hacer la impresora primero, ¿no? Ah, es verdad. Un pequeño detalle. Espérate, voy a hacer una foto en el momento en el que Nexus se da cuenta que es mongolo. No me hagas fotos, idiotas. Quédate quieto con la camarita. Y justo me mira, ¿eh? Bueno, va, ya está. Ya podéis parecer de mí. Gracias. Venga, va. Bueno, pues en vista de lo sucedido, hoy vamos a probar una estrategia nueva para poder redear a la gente. Pues coger pájaros y bichos para redear. Están aquí, los he metido en la de esta, vale. Por cierto, Ojos de Pollo murió ayer, así que mejor Ojos de Pollo ya ni... Oh. Sí. Sí, lo siento mucho, chicos. Sí, otro día preparamos una tumba, que hoy no me apetece. Vale, ir está bien y necesitamos pájaros ahora. Pájaros tenéis, ¿no? Tengo búho. ¿Te refieres vale, a búhos? Los búhos, sí. Vale, a ver. Sí. ¿De quién es Buosito? A ver. A lo mejor es el Mir, habéis cambiado el nombre, ¿puede ser? Sí, puede ser. Vale, espérate. Le voy a meter un C4, tranqui. Vaya. ¿Te quieres mirar una cosa? A ver. No, tú no puedes, lo tiene que hacer alguien. A ver, ponte tú. A ver. Lo que queríamos probar era. Si cuando tiene un C4 nuestro búho congelado, explotaba. A ver. Y sí que explota, por lo que veo. Ay, no se hace daño.
Y no se hace daño. Así que habíamos pensado una estrategia bastante guay para regañar a esta gente, ¿vale? Entonces, coger los búhos. Yo creo que no vamos a necesitar nada más, en verdad, ¿eh? O sea, con los es probable búhos, que mueran, ¿eh? Lo digo a los búhos. Sí, es, vale. Probable, es probable que mueran los búhos, pero bueno, es probable también que redeemos la base, o sea. Que es la idea principal, ¿sabes? La estrategia es la siguiente: meter C4s a los búhos, ponerse encima de la base, congelarnos, llegar con los C4s abajo de la base cuando las torretas no nos pueden pegar porque estaremos congelados, reventamos los C4s y ya está. Y ya está. Y a volar. Apañado. Y apañado. Y a volar, ¿no? Y a caer. Y a caer, sí. O a explotar. A explotar. O explotaría mi habitación si me hubieses hecho una. Tío, pero mira el boquete que nos han hecho aquí, tío. Es que sí que se ha ganado, tío. Madre mía. Eso es un giganoto, ¿no? Eso es solo un giganoto, sí. Solo. A ver, también era un giganoto que era muy alto de nivel, pero muy, muy, muy alto de nivel. Casualmente, ¿sabes? Casualmente. Casualmente no ha venido uno de nivel 30, sino uno de nivel 100 y pico. Casualmente. Sí. O sea. Pegaba verdad, hostias de 1600 en área, tío. Mira este, tío. Me está rompiendo ahí, me cago en su madre. Me está raideando. Me está raideando la tubería. Bueno, vámonos. ¿Todo en carne? Sí, vale, ya está. Venga, vamos. La gente esta no está muy lejos, está justo aquí abajo. Y como ahora vivimos. O sea, alto. Bueno, mirad lo que hemos hecho aquí arriba, que no lo he enseñado tampoco. Hemos hecho un montonazo de plantas. Así. Es que en verdad nos estamos quedando sin metal por culpa de estas tonterías. Por defender la base. Bueno, hemos hecho aquí esto para cuando vengan bichos por aquí a pegar la zona de aquí, pues que les maten las plantas y hemos puesto rexes y de todo. Así que bueno, al menos eso lo tendremos durante un tiempo. Yo creo que hoy va a ser un raideo rapidísimo, ¿eh? Porque que me digan eso, me hierve la sangre. Que me digan lo que me ha dicho esta gente. Me hierve la sangre. Ha insultado a nosotros y a todo el servidor entero. Todo el server, ¿sabes? ¡Insulten a Chori! Vale. Me acabo de dar cuenta. Que va por el agua. No, me acabo de dar cuenta que estaba grabando. Con una imagen rara aquí abajo a la derecha, tío. Todo este rato, ¿sabes? Tío. Eso para hacer el mandril en los directos, tío. ¿A qué juegan? O sea, ¿qué estás jugando? Porque estaba preparando una cosa para hacer directos y no sé qué mierda se ha colado ahí, tío. Y bueno, da igual, que no pasa nada. Al menos no han tapado la pantalla, solo han tapado ese lado. Bueno, venga, va. Seguimos con el vídeo. A ver, ¿dónde estaba esta gente, loco? Ya no me acuerdo. Ah, estaban allí, estaban allí, estaban allí. Mira, están allí. Venid, chicos, seguidme. Te sigo, te sigo. Uy, hay un búho aquí. ¿Esto es alguien? Sí, es alguien, es alguien, es alguien. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Esa voz? Bien, bien. ¿Qué hace usted por estos parajes? Pues venía a farmear hierro. ¿Está usted segura? Sí. Sí, de verdad. ¿Tienes los papeles del búho? ¿En regla? No. No tienes. La pegatina de la ATV. ¿Llevan las vacunas? Bueno, voy a hacer una foto de la matrícula, ¿vale? Sí, hazle una foto de la matrícula, búho. Espérate, que poso. Gracias. Poso. Muy bien. ¿Tiene algún compañero suyo que pueda conducir en este estado? Sí. Le tendremos que retirar el búho, por favor, denos el búho, gracias. Vale. Que no, que era broma. No, no, que era broma, hombre. Era broma. Estoy viendo unas llantas ilegales. ¡Me has acojonado! Que no, que era broma, hombre. ¿Cómo te vamos a quitar el búho? Si algún caso te lo matamos. ¡Arre! No, es broma. Venga, hasta luego. No, no, no le pidas metal que no podemos llevarlo. Ahora vamos a pillar metal nosotros. Hasta luego. Esto tiene corazones corruptos y no lo sabe guardar en casa. Tú siempre llevas uno encima, Nico. ¿Estás diciendo que mi corazón es corrupto? Sí, Eso te lo has dicho tú solo, ¿eh? Estás corrompido. ¿Estás corrupto? ¿Queréis callar ya? Joder, que estamos a punto de llegar a la casa, pesados. ¿Qué? Ay, no veo una mierda, tío, ahora. ¿Dónde? Venga, seguidme, chicos. Estamos a punto de llegar. ¡Estos caramierdas! Nos han insultado a nosotros y a nuestro servidor. Y a todo el mundo que hay en ese servidor. Así que tenemos que limpiar el honor del servidor. Correcto. ¿Y sabes cómo lo vamos a limpiar? Limpiándole en la casa. ¡Arre! Haciendo una limpieza. Que no, que su casa es imposible de raidear. Sí, dijeron eso, que su casa era imposible de raidear, que no sé qué. Que no había nivel en el servidor de PvP, que no sé qué. Nos dijeron eso. Y dijo, pues vamos a ver el nivel que hay. Los wipeamos y ponemos un cartel que ponga imposible de raidear. Pero sí, sí. A ver, espérate, mira, son estos hijos de fuego. Bueno, a ver, para empezar tienen ahí unas torretas caídas sin energía. Muy bien. Fantástico. Después tienen. Estoy viendo el generador por dentro, porque ya sabéis, no es que se ha roto la casa, pero si nos te pones un poco lejos, sabes más o menos dónde está el generador y dónde están las cosas, porque no cargan las estructuras. Es una estrategia, no es nada raro así. Vale, a ver, ¿qué más? Tienen otra casa aquí, los mirmidones, que parece que está súper armada. Madre mía, tiene un montón de torretas de estos, ¿eh? No, en verdad no. Después, lo que sí que tienen un montón son de torretas.
Pero vamos, de raidearlos es bastante. A ver, espérate. Espérate, voy a acercarme un poquito más para cargar las estructuras. ¿Te puedes creer que no me sales en la montura? ¿No salgo en la montura yo? No, solo sale el dragón, tú no estás. Ahora, ¿ahora? Sí. Ahora sí. A ver, ahí tienen una casa gigante. Buah, sí que tienen torretas, ¿no, loco? Madre mía. A ver, irradiables no son, pero tienen muchas, muchas torretas, tío. Para empezar, vamos a reventar los bichos esos que tienen ahí fuera, ¿vale? Ok. Así que coged los rifles, chicos. Y a disparar. Sí, y a disparar a estos mongolos. Claro que estoy llegando. Sí, pero ¿cómo los, ¿por qué los dejan así, tío? O sea, no serán tontos, ¿no? Es que, tío, están muy a la vista, macho. Están demasiado a la vista, tío. ¡Ah, no, 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 no! ¡No disparéis, no disparéis, no disparéis, no disparéis! ¿Ahí está un argenta, veis? No. No. Vale. Está viniendo, ¿eh? ¿Veis, vais a poner un argenta, veis? ¿Vais a poner un argenta, veis? No, no va a subir aquí. ¿Veis a poner un argenta, veis? Primer error. Animales en neutral. Primer error. El primero y el último. Porque eso es huipe de base, literalmente. Tener un animal en neutral. Igual, igual no son tan buenos, igual, ¿eh? Me da a mí. Igual se estaban tirando un poco el... Uy, espérate, espérate, espérate. Piraos, piraos mejor. ¡Ay, qué bueno ahí! Chicos, salíos de aquí que se van a matar los dragones. Salíos, salíos, salíos. Dejarlo ahí, dejarlo ahí. Vamos a ir mirando las cosas por aquí. Dejarlo aquí, dejarlo aquí, dejarlo aquí. El bicho ese que ahí lo podemos coger y lo tiramos para arriba. Por encima. Es que la técnica de siempre, tío, aquí, ¿sabes? O sea, es que no nos dejan ni innovar. Ni innovar podemos, tío. Espérate, es que estoy mirando. ¿Me podéis subir un búho aquí, porfa? Que quiero mirar una cosa aquí en estas raíces de aquí que me parece que. Lo han construido. Es que encima lo han construido fatal, ¿sabes? Encima. Déjamelo, porfa. Muy ideable, loco. Sí, es que de qué rabia. Somos irreteables, en este servidor no hay nivel, no sé qué, dijeron, ¿sabes? Qué tontos, tío, de verdad. No hay nada como. O sea, lo que odio es la gente que se cree ahí como si fuesen dioses, ¿sabes, tío? Superior, ¿sabes? Sí, sí, como si fuesen superiores, ¿sabes? A los demás, tío. Míralo, sí, es. Que es que. Mira, 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 mira. Por aquí les va a caer un pepino, chaval. Que no quieren dos. Vale, aquí. Por aquí podemos tirarles el bicho. Y caerá aquí arriba. Lleno de C4 se lo reventará. Y después probamos la estrategia del búho, ¿vale? Su ego alimenta nuestros C4s. ¡Madre mía! ¡Qué poético! Pues que encima es fácil de... Es que no es que, no es que digas una base wow, súper complicada de radear, no, ¿sabes? Porque encima está súper mal colocada, que viene aquí un titán y les muerde la base un segundo y los revienta. Dios, tío, tiene un montonazo de torretas, pero sin sentido, ¿sabes? Las torretas las tienen puestas... Por poner, ¿sabes? Porque es que es en plan... no! Tenemos 100 torretas, pero... Están súper mal colocadas. Pues vale, ok, ¿sabes? Vaya pepino, les va a caer. Te voy a dar una pista. No voy a ser yo sin pantalones. No, pero es que... Han metido en... Es que... Qué desaprovechación de torretas, te lo juro, tío. Todas las torretas que podían en un solo pilar. En vez de poner 4 o 5 y repartirlas en varios pilares, han puesto todas en el mismo, ¿sabes? Sí, mira, si coges aquí con un cañón, lo colocas allá al fondo y les revientas la base con un cañón, tío. Con un cañón. Ay, tampoco sí, es plan, pero... ¿sabes? Pero tampoco es plan estar ahí todo el rato. Pero es que, ¿redeables? Madre mía, redeables su madre. Pero parece que sí que los han intentado redear, ¿eh? Porque tienen la pared medio rota, ¿eh? Igual les habían tirado algún... Ah, por cierto, ya no se pueden tirar... Corruptos. Corruptos a las bases. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el bicho? Abajo, abajo. ¿Ha quedado abajo? Sí. ¿Qué tienen por aquí puesto? Ah, para que no puedan construir, han construido esto, vale... Para que la peña lo pueda construir, pero bueno, tampoco lo vamos a necesitar. ¿Hasta abajo de todo ha caído el bicho? No, está aquí abajo. ¿Dónde, No lo veo. Ah, vale, 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 vale. ¿Ataca? Está en... Neutral está, ¿no? Sí, está neutral, sí. Mira cómo dispara, loco. Mira. ¿La gente ve dónde está? Mira la pared, está haciendo ahí otro agujero. Tengo dos tíos aquí pesados, todo el rato mirándome, macho, de los zombies. ¿Le podemos colocar C4 a esto, tío? Estando en neutral, no sé yo, Mira, es lo que preguntaba. Poner camas arriba, o donde podáis, chicos. Un cimiento con camas, por si la palmamos. Jesús, creo que están llamando a la puerta. ¿Eh? Si están llamando a la puerta a alguien, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola. No, no queremos correo comercial, gracias. Y se ha cabreado, Mira, le ha dicho que no, y se ha cabreado. Yo creo que le pones el C4 y explota, Son ¿tú crees? Yo creo que no, ¡Uy, que te ha visto, que te ha visto! A ver, pues por detrás, Nefa, ves por detrás, que me tiene a mí ahora, me tiene aquí a mí. Mete un C4 por detrás. Hostia. Me ha tirado como ha pegado ahí, loco. Vamos a sacar el C4. Vale. Lo estoy metiendo, Cuidado, 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 gira. Mira cómo me está dando, loco. Esto tiene que parecer la bomba de Hiroshima, loco, tiene que parecer. ¡Nexu, que me está acercando a mí! ¡Oh, que viene para mí, que viene para mí, que viene para mí! Ahora tú, Nefa, métele.
Hostia, que viene. ¡Métele, Nefa, métele! Voy. Joder, chaval, están dándome justo aquí los pinchos, tío. Madre mía. Te estoy poniendo en el orto para que pate más. Ahí, en el orto, en el orto. ¡Joder, se me da vuelta! Relevo. Vale, ya está. Suficientes C4. Tráeme el Argentavis, Chori. Voy a ver si puedo llevarlo para allá, porque como explote el Argentavis ahora. ¿Habéis puesto camas? Dame explosiones. Yo, sí. ¿Por qué se llama explosiones 1, explosiones 2? Lo he puesto yo, porque seguramente haga explotado. De verdad, es que explota. No puedo cogerlo, ¿por qué? ¿No puede? No, ese no se puede coger. Joder, gracias, Fedback. Dame Quetzal, anda, tráeme Quetzal. Desde aquí quiero darle la gracia a Fedback. Joder, Fedback, hijo mío, qué aportación más buena, tío, de verdad. O sea, qué aportación. Gracias, Fedback. Pero porque al principio se podía y lo parchearon. Justo lo he leído hoy. Cuidado que se acerca el bicho ese de mierda, cuidado. Una lección de humildad les vamos a dar hoy. En forma de bomba. ¡Arre! Una lección de humildad en forma de aire acondicionado. Claro, atravesa la puerta. ¡Oh, tengo un regalo para ti, Nexus! Espero que no te quites los pantalones ahora, Nefa. Sé que no es un buen sitio, pero mira, te regalo eso a ti. Una aventura ascendente. ¡Wow! Increíble, Hombre, ya es un casco de minero, te lo recuerdo, Ya, pero ¿y qué, tío? El casco de minero te cubre que flipas. ¡Vamos, Chori! Voy, estoy de camino, ¿qué quieres? Mira cómo le estoy mirando los ojos, Nexus. ¡Madre, Nefa! ¡Lo estás tameando! Le estoy mirando los ojos, ¿has visto, no? Sí, sí. Increíble. ¡Esto en Jurassic Park! Mira. Es más, mira. ¡Oh, hostia! Cuidado. ¡Danos los bíceps! ¡Me paran las palas! Esto no es mi Quetzal, Este es el que pillamos el otro día. Pero bueno, da igual, me lo conformo. Vale, lo tengo. Necesito que vengáis arriba, Nefa, para que detones los C4. Aquí, comandante de misión, controlador aéreo, Apache 24, ¿me recibes? Aquí, bombardero B12, te recibo, compañero. El bombardero nunca acaba bien, Déjate, choricillo, joder. Aquí, bombardero 14, ¿me recibes, B12? Ah, no, espérate, me he equivocado. ¿Tú cómo te llamas, Nefa? Yo. Uy, espera. Aquí, torre de control, ¿me recibes, bombardero corto? Bombardero B12 para torre de control, ¿me recibes, torre de control? Cambio. Te recibo. Estoy buscando ubicación porque tengo una mano ocupada. Corto. Vale. Cambio. Vale, voy para allá, niños. Hay un dragón abajo. Ah, ¿eres tú, no, Nefa? Sí. ¿Qué es eso de ahí? Ah, ¿eso no son nuestras camas, en serio? ¿Has puesto las camas ahí? Hostia, qué buen sitio, madre mía. Nuestra base ahí hecha. Un momentito. Vale, a ver, voy a tirar ya esto por aquí, ¿vale? Aquí va a partir de para torre de control. Cambio. ¿Me recibes? Torre de control. No sé si voy a tener rango de explosiones. Cordo. Acércate un poquito más. Torre de control. Cambio. Hostia, me por Dios. Qué envidia nos tienen, Qué envidia nos tienen. Torre de control. Recibo una envidia muy fuerte desde el lado del choricillo. Para nada. ¿Me lo puedes confirmar, compañero? Cambio. A ver, déjame, lo voy a controlar aquí en el panel. Sí, tenemos envidia de choricillo, corto. Ten cuidado porque tengo que ver de ruta entonces, compañero. Cambio. Para nada. Recibo fuerte envidia de cola. Cambio. Mira nosotros. Aquí observador uno avisando vaya mierda. Bueno, ahora callaros que estoy concentrado con el bombardero. Bombardero, recibo interferencias de unos envidiosos. ¿Qué? ¿Puño? A ver, callaos un momento, que estoy concentrado ahora, en serio. ¿Y si lo dejamos? Y tengo una idea. Es que no tengo ángulo para dispararlo. Que caiga. Suéltalo y que caiga. Y que venga a nosotros. Que caiga y que venga hacia nosotros, ¿no? Le metemos un tirito, pero un tiro flojo, No le metéis un tiro fuerte, que os lo cargáis, No quiero un aire acondicionado. Perdóname a la vida, por favor. ¿Qué coño? Pues lo voy a soltar a ver dónde, allá donde vea. Sí, porque creo que no ves nada de ahí, ¿no? ¿O qué? No veo demasiado, la verdad. Lo voy a soltar aquí. Aquí, he soltado. Uy, que me ha dado, hijo de perra. ¿Dónde le he dado? No. ¿Cómo que no? Choricillo, a ver, vamos a ver. ¿Alguien estaba controlando? Sea, ¿tantas torres de control y mierdas? ¿Alguien estaba controlando dónde soltaba el bicho, tío? Vale, se ha caído para abajo, ¿no? No, está donde la torre. ¿Dónde la torre? Pero se va a caer ahora, creo. ¿Pero si reviento ahí, revienta la torre? No. Pues hay que tirarlo para abajo, niños. Cuidado donde le dais que... Está moviéndose. Vale. Ah, es que va por mí, ¿no? Parece ser. Sí. Vale, está parado. Pero cuidado donde le pegas el tiro. Espérate, le voy a dar yo porque...
Si le das donde hay C4. Ya, ahora pum. No, voy a acercarme con el Ketchel aquí directamente y que me ataque, ¿sabes? Sí. Vale, le he dado. Bien, bien, bien. Ságanse, tía. Buena. A ver, en verdad podríamos hacer lo del búho, en verdad, también, ¿eh? Pero que sepa que el búho que vamos a soltar ahí y la persona van a morir, lo más seguro. Van a morir, sí. Vale, torre de control, puedo detonarlo, ¿eh? No, ahora en serio, vamos a ponernos en serio sin torres de control, ¿vale? Ahora. Por favor, o sea. Ah, mira, pero sí, que desde aquí lo puedo dar, desde aquí lo puedo tirar justo encima, desde que hay un hueco aquí súper grande. No, sí, lo que. ¿En serio? Ya, pero es que no lo había visto este hueco. O sea, hay que darle justo cuando caiga, ¿eh, Nefa? Vale. Vale, 3, 2, 1. He soltado ya. Vale, espérate. Se ha quedado arriba. Se ha quedado aquí. No lo veo choricillo porque se ha quedado aquí. Vale, suelto. ¡Cae! ¿Has reventado? Sí. No sé quién le has dado, pero has reventado un montón de cosas ahí. Esta de las torretas. Sí. ¿Qué se ha roto? Pues casi todas las torretas de arriba. ¿En serio? Sí. Hostia, si hay un agujero ahí. Hay un agujero ahí, te dispares, ¿eh? Hay un agujero ahí gigante, tío. Madre mía, vaya agujeraco, loco. Con su propio dinosaurio, tú. Vamos a hacer la técnica del búho ahora. El generador yo he visto que estaba más a la derecha, por eso, ¿eh? A ver, un búho. Necesitamos un búho aquí, rápido. Escúchame, en verdad, no hace falta ni detonar el C4. Porque saltamos con el búho congelado hasta abajo y hay un agujero ahí. Ahí no te tocan las torretas ahí, ¿sabes? Puedes desactivar los de esto y todo desde ahí, ¿sabes? Déjamela a mí el búho. Me la voy a jugar. A ver. Jugón, te dejo el búho aquí abajo. Se te ha quitado la ropa y todo. Uf, qué sexy esto. Subidlo donde está Ketchal, venid todos aquí. Lo que sí que tenemos que destruir es la torre esa de ahí, que nos va a costar un poco, pero bueno, da igual. Lo demás ya está medio. A ver, ahí les hemos. ¿Con un ataque? ¿Con un agujeraco de esos, chaval? De esas dimensiones, hay que poner un búho, tío. Voy a dejar mis cosas aquí, ¿eh? No me las toques, se verete. No, no dejarás una ballesta, ¿no? Por casualidad. No. No me quiten la ballesta. Hostia, es que llevaba todos los dinosaurios dentro, tío. Menos mal que me ha dado por mirarlo. A ver, voy a pillar. ¿Me llevo un par de C4? A ver, levanta la pata. Nefa. Le está poniendo supositorios. Esto va a ser, chaval. No creo que te dé porque yo acabo de entrar y no me disparaba. Uy, se ha quedado un C4 en el aire. Nefa, cuidado, eh. Hostia. No sé si me puedo recongelar, ahora, porque tengo los C4 y voy súper lento el pájaro, eh. Ah, vale, sí que puedo. Sí, vale. ¡Se me ha llevado abajo! ¿Qué dices? ¿Que estoy aquí? Te había visto reparar. ¿En serio? Sí, también. ¡Vamos, ánimo! Vamos a ver qué tal se te da el golf. El golf. También hay otros deportes que requieren meter la pelota en un agujero. Nefa. No sé de qué está hablando. Vale, deberías saberlo bien. ¿Me tiro aquí? No sé, ¿tú sabrás? ¿Tienes el cálculo aquí? ¡Damn! Vale, me tiro aquí. Ahí vamos, ¿eh? Venga. ¡Adiós! Pero en control, aquí púo explosivo, me recibe púo, hemos perdido la señal. A ver. A ver. He de decir que era una técnica experimental, ¿vale? No estaba probada todavía. O sea. Ahora ya sabes que si te das con el árbol explotas. Hostia, ¿por qué ha hecho? Que yo no sé lo que ha hecho. ¿Por qué se ha dado con el árbol? ¿Qué no? ¿Qué dices? No. Me ha disparado la torreta, mongolo. ¿Qué puede dar con el árbol, mongolo? Yo te he visto darte y justo explotar, ¿eh? Que no, mira el tribelo, ya verás. Torretas nos hemos reventado, ¿vale? Tu tribu Killet, buosito, nivel 198, ¿ves? Déjame este búho, se ve, ya verás. Creo que lleva animales dentro, quítaselos. Sí, lleva de todo, ¿eh? No, no. Ya mis cosas, ya está, se lo he quitado. Nexus. ¿Qué? El búho no se mueve. ¡Qué búho! Que ha caído abajo. Está ahí abajo en la casa y no se mueve. No, pa' que está muerto, pesado. Está todo tieso, ¿sabes? El búho. A verlo, voy a verlo ahora. Está todo tieso, entre medias, en plan de...
Tiene que estar pensando, metamearlo en los más mongolos de servidor. Está tan jodido el búho ese, ¿sabes, tío? Mira que había búhos. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Podríamos decir que su final fue la bomba. Va, segunda estrategia, ¿vale? Ahora no tengo mando para explotar. Claro, estaba ahí mis cosas. Ahora, yo creo que ahora sí que puede salir bien, porque ahora va a ser sin explosivos, ¿vale? Ahora va a ser sin D4s ahora. Pero ¿cómo has muerto? O sea, ¿quién te ha matado? Me han disparado a C4 y me han matado el búho directamente. Pero si está en hielo, ¿no te mata? ¿No dispara las torretas? Pues se ve que sí. Sí, pero el C4 ahora, sí. Loco. Vale, voy para allá, ¿eh? Yo creo que puedo caer ahí justo en el agujero, ¿eh? Venga, soy un pájaro 2. Cambiaremos a soy un pájaro 3, tranquilo. Sí. A ver. Compañero, ya confío en ti. A ver, callaos, me estoy poniendo nervioso, joder. Calculando ruta de caída, sumando distancia, velocidad. Vamos a ver, aquí, bombardero B12, 2. Calculando la caída, dirigiéndome al objetivo. Que vaya bien, crack. Probabilidades. Probabilidades de éxito. 5%. Menos 10. Probabilidades de éxito, estoy jodido. El señor está llorando del búho, no se la ha muerto. Vale, 3. Es que no sé si. Uno. Espérate, ¿verdad? Levanta las manos, chaval, levanta las manos. Vale, espérate, te reirás. Pero funciona esa técnica. Porque no he caído justo, no he caído justo en el agujero, si no se habría, lo tendría, si no. Habría entrado, sí, la verdad que sí. Si no habría entrado, si no, ¿eh? Bueno, habrá que ir a por más búhos. Tráeme un búho más, un búho más. Un búho más, te lo prometo, un búho más. Van a faltar búhos en el servicio. Un búho más. Solo un búho. Se han escogido la clase de búhos. Solo un búho más, por favor. Solo un búho más. Me fue para alguien, es que me descontentas, de verdad. ¡Qué te ha pegado! Nueva clase. Se tiró a la piscina y no había agua. He hecho un RKO yo solo, ¿sabes? Solo necesito una oportunidad más, necesito solo eso, ya está. Este es para mí, yo también quiero saltar contigo. ¿Saltamos los dos? No, primero tú y luego yo. ¿Cuántos búhos? A ver, la cosa es: ¿cuántos búhos nos quedan? ¿Cuántas oportunidades nos quedan? Yo he traído uno. ¿Dos oportunidades nos quedan? No, yo tengo un búho en casa, que no lo he traído. Ah, no, que se me murió, es verdad, se me murió ayer. Vamos a tener que comprar búhos, creo. Vale, espérate, ¿nos quedan dos búhos? Sí. Dos, o sea, pregunto. Sí, yo tengo uno. Vale, dos búhos, dos oportunidades, va. Yo estoy ya con el búho preparado, compañero. Ya sé cómo lo vamos a rodear, muy fácil, pero muy fácil. No os preocupéis. Ya sabes que yo soy un chamullo de marca blanca. ¿No veis nada raro? Sí, yo te veo. No me lo puedo creer. ¿No? ¿No se veía? No, no se pueden coger, pero sí que les puedes tirar con la. ¿Qué ha pasado? Pues que tiene que tener este hombre a los de Ark en casa, vamos, sin dormir los tiene que tener. Cada día que sacan un parche llega este desgraciado y encuentra forma de darle la vuelta. Dímelo, que no lo veo, que yo no estoy ahí. He enganchado un dilo con un gancho y me lo llevo con el argentavis. Sí. Claro, porque como no se pueden traer con el argentavis, ya no se pueden coger con los argentavis ni con ningún animal. Pues yo lo he enganchado con un gancho y me lo he llevado. Siguiente vale. Parche se va a llamar parche versión 1.0 Nexus, ¿sabes? Mira, ahí. Vamos, suéltate. Suéltate, no te pongas tonto. Tira para allá. Mira, que se cae, que se cae. Ya se ha caído. Se ha caído, mira. ¡Uy! Le pegan las torretas y todo. ¡Se ha caído dentro, creo, eh! Ah, mira, está ahí abajo. Ya está empezando a hacer su trabajo, él. Madre mía, todos los bichos que hay aquí, loco. Hemos llegado. Bueno, sí, pero ahora como lo saltamos, Kruk. Hay que ir ahí a la otra punta. Aquí, en la otra punta, aquí, mira. Saltar aquí. Aquí. ¡Salta, Chori! ¡Salta, Chori! Ahí. Muy. ¡Ay! ¡Qué mandril! Es que lo sabía. Cuando he visto el salto, digo, ya está. ¿Se ha caído o qué? Oh, de verdad. Loco, y a ese inscrito hace un salto de fe tan bueno, tío.
Qué desgraciado, que el cómo lo sabía, ¿eh? Qué mandril, le ha salido el fondo del corazón a Zepa, ¿eh? ¿Qué tenías que haber visto? No tengo subido velocidad, yo me salto un peo. ¿Tenías que haber visto el chenibillo saltando? ¿Tan lamentable ha sido? ¡Ha sido buenísimo! No tengo velocidad, tío, no está con fe. Porque parecía que lo estaba consiguiendo y de repente llega a la punta, se rapa la pata y se cae. Se deja la muela, esto. ¿Es en serio, chaval? Dios mío. Que sí, que no tengo velocidad, que no puedo saltar tanto como él. Dios, tío, me duelen las mejillas, te lo juro que me duelen las mejillas de tanto reírme, te lo juro. Es que eso era el chori, eso, ¿eh? Bueno, está el que se mata solo con el bazooka, ¿sabes? También, o sea. Ay, Dios. No sé qué es. Ay, Dios mío, de verdad. Ay, qué risa, tío, te lo juro, macho. Qué risa más mala, tío. Ay. Vale, vente, Nexus, donde el Magamar, que te doy los dos púos. Sí, claro, Nefa. Y arriba. No puedes venir para aquí, ¿no? Te lo puedo aquí. Que no me voy a, que no voy a pasar por aquí, que me quedo como el choricillo. Tío, soy retrasado. Otra vez estará grabando que la mierda está puesta. Joder, man. Porque tengo un vindeo aquí, tengo un vindeo aquí en el teclado, tío, que se me pone, me cago en la leche. Tío, ¿y si saltamos tal cual? Tengo que decir que yo, al caer, no me he muerto, o sea, me han matado las torretas. Hombre, ya si no he llegado a caer ni nada. Sí, he llegado abajo. ¿Has llegado abajo? Sí, he llegado abajo y me han matado una vez, ya estaba abajo. Me han dejado con nada. Nefa, te lo dejo en el quetzal. Tío, me tiro de golpe, a ver qué pasa. ¿Y si saltamos todos a la vez con escudo, alguno llega vivo? Ya, pero el problema es que yo creo que no sé si nos matamos al caer, tío. ¿Por qué tantos bichos aquí, tío? En serio, macho. Yo me voy a tirar. Nos tiramos los dos a la vez y seguro que alguno cae dentro. Me voy a tirar con la armadura y con todo, yo. Si la me jodo, mira, es lo que hay, tío. Sí, ¿vale? Sí, yo también voy a saltar full. Ya lo he perdido todos, chico. Yo salto también. No, tú no, choricillo. A ver, salta, choricillo, a ver si llegas abajo. Y que igual no te matas, como esto está bugueadísimo el suelo este. Salta hasta abajo, a ver si saltas. Si llegas. A ver, yo Puede que sea. A ver, no. Este chaval es tonto, te lo juro, tío. Pero salta. No, no, que este chaval es gilipollas. Lleva dos días este pavo. Lleva un par de días que está más espeso, tío. Será mongolo. Pero que no saltes ahí, idiota. Tienes que saltar en el agujero, joder. Por eso que salte, yo salto. Madre mía. Hostia, de verdad, tío. A ver, ¿quién va a saltar? Yo y Nefa. Yo. Yo tengo un escudo solo. ¿Alguien quiere el escudo? Yo no quiero nada. Tampoco. Vale, qué par de valientes. El cementerio está lleno de héroes, ¿eh? Venga, Nefa, salta. Salto yo primero. Pero apártate que te. ¿Estás seguro? Sí, yo tengo punto pillado, este punto perfecto. Vale, pues salta tú. Salta, Nefa. A ver. ¡Ojo! ¡Ha entrado! ¡Ojo, que ha entrado! Vale, espérate, no toques nada. ¿Qué voy a tocar? Cuidado, eh. Espérate, ¿y si te desactivo las torretas, Nexus? ¡Desactívalas, que me mato! ¡Desactívalas, Nefa, desactívalas! ¡Ya está, esta! ¡Uh! ¿Has desactivado? Sí. ¡Pues no me pegues, idiota! ¡Ponte aquí detrás! ¡No, Kepo! ¡Ay! ¡Madre mía, estamos cubiertos con el cadáver del búho, tío! ¡Tío! ¿En serio te cuento por un búho? ¡Sí! ¡Por un búho muerto! ¡Nefa! ¡Nefa, tienes que romper esta pared que está aquí a la izquierda, Nefa! Vale, voy. Tío, estoy reventado. Hay torretas ahí delante, tío. Hay torretas ahí delante que están… ¡Madre mía! 100 de vida estoy. Está bien, niños. Revienta la esa de ahí, esa. ¿Esta? Sí. Espero no morir. Bueno. Cuidado, Erillo. ¿Nefa? ¿Seguro que esta? La que sí. Está en 1999. Sí, esa. Dale. Primero tira uno para probar, a ver si se rompe. ¡No pongas tanto, Nefa! He puesto tres. Voy a tirar la de San Pera. Joder, ¡Dios! me ha reventado media vida. Pero puedo a mí pasar. Me ha parado él. Pero puedo pasar. ¡Ah! ¡Estamos dentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Salta! ¡Uf! No lo veo.
¡Ah, mira, Nexus! Mira, ¿sabes para qué es esto? Para los corruptos, tío. Para que no les entren por aquí y les rompan lo de dentro. Ah, pues ya... ¡Hostia, joderme! ¿Qué ha pasado? ¡Mira, ha funcionado! ¿Pero qué ha pasado, tío? ¿Cómo ha rebotado? ¡Qué guapo! Vale, no. Se dice, quita mitad de vida solo. Pone, hay una nota aquí que pone: hasta la próxima, cracks, con amor, Sora. La han limpiado todo, tío, no queda nada. Sí, tío. Pues estará todo vacío, supongo. Está, estará todo vacío, pero hemos entrado. Decían que era el rey de hablar, pues mira. Pues mira, dentro de su casa. Hemos perdido 6 búhos por lo menos, pero mira. Vamos a cagarle las camas, venid aquí, todos juntos. Vamos a cagarle la cama. A ver. Esto va por ti. ¡Toma, cabrón! ¡Toma, otro mojón! Tengo hasta la mierda del búho que ha muerto. ¡Ay! ¡Mira, somos irremediables! Que me en su cama. No dejes rastro. Madre mía, vaya mierdones, loco. Madre mía, nos hemos dejado en las camas. Ya verás cómo vuelvan. Se van a encontrar aquí un mierdón increíble. Se les va a pagar la frente como. Ay, Dios mío. Les va a salir un árbol en la cama del aboro que le hemos puesto aquí. Ay, Dios mío, qué bueno. Estoy llorando, tío, juro, tío. O sea, creo que ha sido el radio más risas que hemos hecho. Gracias por ser tan idiotas, de verdad. Por decir que sois irradiables. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, porque nos habéis dicho de pasar unas risas, tío. Madre mía, te lo juro. No llevaremos cosas apenas, pero oye. Esto no lo pienso ni abrir, chaval, esto. Esto no lo pienso abrir porque no habrá nada aquí. Nefan, me parece raro que, no te, que al desactivar el generador no te hayas comido estas trampas que hay aquí. Mira, Nexus, mira esto. El pasillo del terror. Mira qué miedo, tío. Impresiona de verla así de golpe. ¡Dios! Mira. ¡Dios mío! Ay, qué bueno, tío, de verdad. Ahí tenemos otra cama. Vamos a cagarnos en esta también. Voy. Ahí está. Mira qué mierdón. Espérate, me la come. No tengo ganas de cagar, loco. Y ahora vamos. Ahora, espérate. Me lo como. A fuego mueren los hijos del fuego. ¿Por qué no muere el tío este? ¿Cuánta vida tiene, tío? 500 de vida, madre mía, loco. Y que me salen los bichos de fuera, por Dios. Ya, tío, están aquí picando. ¡Que no vamos a dejar entrar, pesados! ¡Joder, macho! Ah, pero ¿sabes lo que sí que podemos llevarnos? ¿Qué? Las balas de las torretas. Eso sí. Hemos reventado unas cuantas. ¿A este de algún animal? Ah, el búho de ahí, vale. El búho. Joder, es que si pudiésemos... Es que yo creo que incluso los animales los han tirado todos, ¿sabes? Lo han tirado todos los mongolos, tío. En esta casa sí es la ideable. ¡Jo! ¡Pues toma la idea, mongolo! A mí lo más satisfactorio es que les hemos cagado en las camas, tío. Eso para mí vale más, vale más que cualquier otra cosa. Que hemos entrado experimentando, ¿sabes? A la base irreideable. Sí, no, experimentando, por supuesto. Se han picado con todo el servidor y con muy malas formas, todo el mundo insultando a la gente y todo eso, ¿sabes? O sea, insultando a la peña sin nada que ver y luego diciendo que eran los mejores, que no sé qué. O sea, en plan, muy feo todo, la verdad. Esta base la raideo yo más rápido, chaval, me cago en la leche. Irraideables, decían los tontos estos, ¿sabes? Irraideables. Sí. Ay, Dios mío, de verdad. Y que encima hemos necesitado 5 C4, ¿cuánto le hemos puesto al primer bicho? Un par de búhos. Bueno, búhos, ¿cuántos búhos? Eso sí, es verdad. Ay, mierda, le he sacado. Búhos, da igual, tío. Luego tenemos al Choricaz, que es experto en huevos de búhos. En mi gasback dejo el otro gasback, que lo saca alguien. Porque se me ha dormido. ¡No! Y si cuando lo estoy pegando yo con esto, te vas por abajo y le metes un C4 o algo. Pues le pegarán a C4 y explotaré. Ya, pero morirán las torretas también. ¡Nah, Chori! Es que es muy cansino estar aquí esperando a las torretas, te lo juro, tío. Es muy cansino, tío. A ver, esas están muertas, ¿no? Ya. Sí, esas parece que ya no disparan más. Estas sí. Vale, podemos avanzar. Sí, claro, tienen torretas ahí a la derecha. Las torretas esas me joden un montón, tío. ¡Ay, mía, chaval! Increíble. ¿Pero dónde vas? Míralo, la estratega. Pues si me das un escudo. Te lo digo, ¿ahora qué? ¿Tenías el escudo todavía, Sebrete? Dámela. Ponle en el bicho del Nefa. ¿El bicho del Nefa? Que yo tengo un montón de velocidad yo, tío. Vamos a ver. Cómo las torretas del... ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cargando o qué? ¡Ya, de hecho, tío! ¡Hostia! Estoy haciendo carrerilla como el trike, ¿sabes? Van a cagar las torretas estas de mierda. ¡Qué paria, idiotas! ¡Uuuuh!
has metido ahí? ¿Tú qué se has metido? Y le han disparado. ¿Qué cojones? ¡Wow, Nexus! ¿Cómo lo has hecho? ¡Increíble! No, ¿en serio qué ha pasado, tío? ¿No, no tiene más balas en serio las torretas? Mira, mira, Nexus, mira, yo también lo hago. ¡Uf! ¡Es así que tenía balas! ¿What? Hola. ¿Tantas hemos tanqueado, no, tío? Pues nada. Pues chava la base. ¡Bum! Hombre, no, chaval. ¡Hala! Sí que tienen pocas balas, ¿no? ¿Estas torretas? A ver qué tiene esta gente. Joder, si tienen todas las armaduras torrotas, ¿sabes? Los mongolos. Estos son los aliados de estos mongolos. Así que por ser aliados de unos mongolos, se llevan raideo. Ya no los cargamos. ¿Permiso? ¿Tengo permiso para disparar? No, Nefa, primero ya sabes lo que hay que hacer primero. Ahí está. La has cagado en la caca. Va, espérate. Hay que cagarnos en la cama. Mira cómo duerme. Mira cómo duerme con la caca. Mira cómo duerme con la caca. Te gustará, ¿eh, desgraciado? ¡Oh, toma, otra! ¡Hola! La del choricillo en la rodilla, loco. Toma ahí. ¡Qué asco! ¿Tú debes saber los bichos esos? Por Dios, ¿me los puedo cargar? Yo de ti no los mataría, la verdad, pero bueno. Inténtalo si puedes, Nefa. ¡Dios! Dime que no has abierto brecha. No, no, claro que no. ¿Para qué voy a abrir? No quiero abrir brecha. No, todos los desgraciados. Venga aquí, desgraciados. No cuántas mierdas hay aquí volando. Me tenía una metralleta. Una metralleta amarilla tenía, para empezar. Esto para ir calentando. Una pistola de Ascendant, para ir calentando también. Una lanza de Ascendant, para ir calentando. Hostia, sí, tío. Oh, mira, tenían una puerta grande de colosal. Matar a los bichos, por favor, tío. Sí, tío, estamos en ello. Dios, qué agonía, de verdad, eh. ¡Uf! A ver, el más bicho está corriendo, tío. Son muy pesados los bichos estos, te lo juro, tío. Buah, ¿cuántas armas tienen aquí, loco? Mira, tienen... ¡Uh! Tienen un plan ascendente de Enforcer 140, chaval. 140, tú. ¡Lul! A ver, realmente tampoco tienen exageradas cosas, sinceramente, pero bueno, da igual. A ver, para lo que hemos gastado en verdad para raidear, que hemos gastado esta mina, 4 o 5 búhos y algo así. ¡Nexus! ¡Otro casco de minero! Estoy de los cascos de minero, está las pelotas, estoy de los cascos de minero. Polímeros, mira que hay de este de gachas. No, no, son gachas solo. Pero no tiene ninguna. Yo creo que las Pokéball. Yo creo que las Pokéball las han tirado las Pokéballs, tío. Porque es que. Puede ser. Sí, mira que hay cosas. Esta gente se ha ido baneada de por vida simplemente por insultar a la gente del servidor, así que ya está. Raideo completado. Nos quedamos con sus cosas. No se preocupe que las vamos a utilizar muy bien. La polvorita esta también nos la llevamos, que va a cundir bastante bien. Ella me piraría ya, la verdad, porque ya estoy un poco hasta las pelotas de esta gente. El trabajo ya está hecho. Sí, el trabajo ya está hecho. Las cacas están ahí. El deshonor ya está hecho, el deshonor. En verdad, eso es lo peor, ¿eh? Sí, te cagan en la cama es lo peor que te cagan en la cama. Sí. Es deshonor eso, ¿eh? O sea, yo prefiero que me raideen la base que me cagan en la cama, tío. O sea, que me despierte y me encuentre rodeado de mierda, ¿sabes? O sea... Que se te pegan ahí en la cara y en la boca, ¿eh? Ay, Nefa, cállate, tío. Que se, es que lo peor de todo es que se creen que nos importa un montonazo, ¿sabes? Eso, y en verdad, la verdad es que... No es que no nos importe. Pero sinceramente, no veníamos aquí a por cosas. Hoy no veníamos aquí a por cosas, solo veníamos a raidearlos. ¿Que dentro de las cosas? Pues mira, las han tirado, no hay problema, ¿sabes? Pero su casa está reventadita. Pero que es irraideable, tío. Eso, no, es irraideable, ¿verdad? Pon un cartel ahí que ponga casa irraideable, con un agujero así de grande en el techo, ¿sabes? En fin, compañeros. Vamos a terminar el vídeo de aquí. Espero que os haya gustado un montón. Si os ha gustado y queréis más, darle un super like favorito, suscribiros si no estáis. Y hasta mañana. Adiós.